menos, pero cambio, y voy a usar el término que ustedes tienen claro, con retroexcavadora. ¿Okay? Esa es la idea del concepto de revolución, es cambiar los cimientos. Y por eso parto con esto, porque nuestra cultura occidental, la cultura cristiana occidental, va a surgir, ¿no es cierto?, tras la caída del Imperio Romano. Vamos a tomar la idea del pensamiento del mundo griego. ¿Y cuál es el pensamiento del mundo griego? Básicamente una genial idea, que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar. Esa es la idea griega, básicamente, en resumen de una línea. Ese mundo griego se le va a combinar, podríamos decir, la estructura social, económica, jurídica del mundo de los germanos, y a eso además se le va a agregar el cristianismo. Y esas tres cosas en la juguera van a crear nuestra cultura cristiana occidental. Entonces, cuando surge Occidente, en la temprana Edad Media y se consolida durante la Edad Media, la frase de los griegos va a pasar a ser: la verdad existe, se puede alcanzar y se llama Dios. Y todo se va a estructurar, Dios es lo primero, y la confianza del mundo medieval es que Dios existe, se puede alcanzar y se llega por la fe y por la razón. Y van unidas. Y por lo tanto, Dios, que es razón, nosotros también tenemos una razón, y por eso la razón humana puede intentar acercarse a Dios. Y cuando la razón no alcanza, la fe ilumina, y por lo tanto son dos vías que colaboran. Ahora, esta visión es una visión que existe en la Iglesia hasta el día de hoy. Juan Pablo II sacó una encíclica que se llama Fides et Ratio, o sea, la misma idea. Okay. Entonces, esta confianza hace que, en el fondo, el orden jerárquico de la mentalidad medieval, porque lo que hay que comprender es que la gente en la Edad Media no pensaba como pensamos nosotros. Y nosotros pensamos como pensamos porque pasan muchas cosas antes que nosotros. Entonces, el mundo medieval piensa que Dios es lo más importante, lo segundo más importante es el hombre, y lo tercero más importante es el mundo. Y toda esa estructura así, o sea, si uno mira la política considera que el soberano que ostenta el poder es Dios. Si uno mira el arte es primeramente religioso, y alguien podría decir, bueno, el Renacimiento todavía es religioso. Como diría Lisoform, el 99,9% de los cuadros son religiosos, ¿ya? Pero el cambio se produce aquí, ¿ya? Cuando se produce el, en el fondo, racionalismo, y el racionalismo es consecuencia de movimientos anteriores, o sea, hay procesos anteriores, podríamos decir, el primer gran cambio va a ser la peste negra, donde se muere un tercio de la población, y luego de la peste, porque se murió, la torta era de este porte, se murió un tercio de la población, y la misma torta ahora se la dividen entre menos. Por lo tanto, después de la peste va a venir un auge económico que explica el Renacimiento. Y la muerte de mucha gente explica también que a gente se le ocurriera, por ejemplo, inventar la imprenta. O sea, murieron los monjes también. ¿Y cómo hacen unos libros? Ya, Gutenberg inventa la imprenta. Y la combinación de plata, la imprenta de Gutenberg, la reforma de Lutero, porque Lutero es Lutero porque tenía imprenta. Lutero sin imprenta habría sido un monje en Wittenberg que nadie había sabido quién fue. Punto. Lutero es Lutero y hace la reforma porque hay imprenta. Entonces, la reforma llama la libre interpretación de las escrituras. Entonces, la cantidad de libros accesibles por la imprenta más gente leyendo genera lo que se llama una revolución en las ideas que culmina aquí. Este es el racionalismo. Entonces, hay dos personajes aquí fundamentales, uno el señor René Descartes y el otro el señor Francis Bacon, que no se pusieron de acuerdo, esta gente no tenía WhatsApp. Así que el señor Descartes de pronto va a llegar a una conclusión, de hecho él era un matemático, y lo que él va a tratar de hacer es tomar las reglas de la matemática para crear un método de pensamiento, porque él estaba convencido que el buen sentido lo tenían todos igual. Y las diferencias en los resultados era porque no usaban bien el método. Y por lo tanto, él va a hacer el primer libro de autoayuda de la historia. Lo pone en el discurso y dice, use mi método y su vida va a ser mejor. Y además lo escribe en francés, es el primer libro filosófico escrito en un idioma vernáculo. O sea, él escribe para público general. Y eso explica por qué cuando uno lee el discurso del método es fácil. Porque no está escrito para filósofos, está escrito para la persona de a pie, digámoslo así. Entonces, lo que él va a concluir en su libro es que él va a dudar de todo, va a dudar de todo lo que le enseñaron, va a poner en duda todo porque dice que los sentidos nos engañan y va a llegar a la conclusión que lo único indudable es que pienso. Y ahí viene la famosa frase, pienso lo que existe. ¿Y eso significa? ¿Qué significa pienso lo que existe?
Eso significa que es el pensamiento humano el que crea la realidad. Al momento, Aristóteles se revolcó en la tumba y dice, pero un momento. Esta silla es, no porque yo la piense, es evidente. La palabra evidente en filosofía significa que se aparece a los sentidos. Yo no tengo que pensarla para que sea, pero para el señor Descartes, por primera vez se va a dar vuelta a la filosofía. La filosofía antes filosofaba de un objeto. Había un objeto y el sujeto filosofaba sobre ese objeto. Desde Descartes en adelante, es el sujeto el que crea la realidad. Y por lo tanto, la filosofía se da vuelta y se convierte en subjetiva. Y con esa conclusión, él se va a dar cuenta que él es primero, el hombre, o sea, pienso, luego existo. ¿Quién existe? Yo. Yo soy. Y yo, que soy, me doy cuenta que Dios también es. Entonces, esta idea, que era Dios, hombre, mundo, se va a dar vuelta y va a quedar hombre, Dios. Todavía esta gente es creyente, mundo. Lo mismo va a hacer Francis Bacon, pero por una vía inversa. Francis Bacon va a partir de los sentidos, él va a ser el padre del método experimental, por lo tanto él va a copiar una cosa varias veces y va a llegar a conclusiones generales, o sea, él es el del experimento. Pero evidentemente que lo que él quiere es instaurar el imperio del hombre en el mundo, dominar, controlar la naturaleza. O sea, los dos están de acuerdo, sin haberse puesto de acuerdo, que el hombre es lo primero. Y esto va a tener consecuencias, porque la visión de que era Dios el que había creado el mundo con pesos y medidas, y ojos redondos con un compás, ¿ya? Ahora ya no va a ser más Dios, sino que ahora va a ser Adán. Esta es una ilustración de William Blake que se llama Adán, y Adán con un compás creando el mundo. O sea, ya no es Dios, ahora es el hombre. Y esto obviamente que va a tener consecuencias inmediatas. Galileo representa la fusión de los dos métodos, o sea, la idea del método deductivo, que es un método matemático, y el inductivo, que es un método experimental, para poder concluir cosas. El hombre quiere conocer el mundo, develar sus misterios. Y evidentemente que no solo Galileo, Newton va a hacer lo mismo. Newton quiere develar las leyes, porque esta gente cree que Dios creó el mundo, son todos creyentes. Dios creó el mundo, pero se cansó y se fue. Y se fue a descansar a un spa. Y el mundo funciona solo. O sea, el mundo, Dios es como un relojero. El relojero hizo el reloj, pero el reloj para funcionar ya no necesita más del relojero. Dios es un Dios creador, pero no providente. O sea, lo que hace la ilustración temprana es tomar a Dios, que era de este porte, y achicarlo. O sea, Dios, en la visión anterior, Dios es creador, es omnipotente, omnipresente. Providente, la palabra providente significa que Dios actúa en el mundo. Bueno, ellos le quitan la acción en el mundo. Entonces el mundo funciona solo y tiene leyes. Y Newton pretende mostrarlas. Y es más, tanto Newton como Galileo, como todo, como Descartes, como Bacon, eran filósofos. Porque la filosofía era es la madre de todas las ciencias, pero no solo es la madre, sino que era toda la ciencia. Es más, si alguien estudiaba física, pensemos en Newton. Newton, la física, es parte de la filosofía, es lo que se llama filosofía de la naturaleza. O sea, la física, la química, la biología eran parte de la filosofía. Obviamente que la economía y la política también, pero eso nos suena más normal. Lo que pasa es que cuando pensamos en las ciencias que llamamos duras, nos llama la atención que hayan sido parte de la filosofía. Entonces, Newton escribe filosofía naturalis principia mathematica. Y esta gente, no sé qué cosa viene ahí, pero esta gente quiere dominar, controlar la naturaleza y empiezan a medir todo, empiezan a viajar y a medir y a ponerle nombre. Este es el momento de la ilustración donde la gente viaja y comienza a ponerle nombre científico a cada cosa. Eso es la forma de control, dominio. ¿Cómo uno domina algo? Bueno, ordenando. Yo siempre doy el ejemplo de cuando uno se cambia de casa, hay caos, caos terrible. Y uno ve esa cantidad de cajas y le baja una desesperación. ¿Y cuándo se te pasa? Cuando uno desarma las cajas y les da un lugar a cada cosa. Y entonces uno domina la casa nuevamente. El dominio tiene que ver con el orden, y no solo el orden, tiene que ver con nombrar cosas. Es más, cuando uno tiene un hijo, lo primero que está pensando es en el nombre. Y no solo el hijo, el perro, la muñeca, el auto, incluso. Ojo,
¿Ya? Los autos también tienen un nombre. Y uno, ¿por qué le pone un nombre? Para que sea de uno. Y eso lo entiende muy bien Antoine de Saint-Exupéry cuando en el Principito el zorro le dice, domestícame. Y dice, ¿cómo hago eso? Ponme un nombre y seré único para ti. Entonces, por eso esta gente pone nombre y le pone a la piraña, que nosotros hablamos de piraña, la piraña se llama Serrasalmus natateri, esta gente le pone nombre en latín a cada cosa, y además especie y subespecie. O sea, cuando uno mira ficus, la cantidad de ficus que hay no son menores. O sea, esta gente, piénsenlo ustedes, no sé, en el viaje del capitán Cook, que es de esta época. Viaja con el señor Banks, que era un botánico, en realidad era un millonario que se las daba de botánico, pero bueno, el señor Banks iba con botánico, ¿ya? Pero el que se lleva los créditos en Banks. Y entonces, ¿qué hacía él? Juntaba hojitas y iban catalogando y dibujando, y en el fondo es la idea de controlar, dominar la naturaleza, que no haya más misterio. Entonces, para eso también van a inventar los meridianos. ¿Y quiénes los inventan? Los ingleses. ¿Y por dónde pasa el cero? Por Greenwich, obvio. Pero obvio no, pues esto es un arbitrario, esto es una invención. Ahora, hay gente que va a visitar el meridiano cero. Ok, hay de todo para el mundo. Pero normar, controlar. Fuiste, te caché. No, a Greenwich hay que ir, pero al meridiano da lo mismo, porque si el meridiano no existe. Es una arbitrariedad. Greenwich, por supuesto, espléndido. No solo eso, dominar, controlar todo. Las académies, la Académie Française. La Académie Française se crea para reglamentar cómo, incluso el lenguaje, qué se dice, qué no se dice. ¿Ya? Esta idea es que ahora de pronto, no sé, pues, que la Real Academia decía que los solos ya no tienen más acento, uno dice, bueno, en fin, son esas decisiones. ¿Y por qué? Bueno, arbitrario, pues si, digamos, todo lo que es normativa no lo era antes. O sea, la Academia... No solo de la lengua, sino que de la pintura establece cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer. Y por lo tanto, los que quedan académicos, que es un mundo que yo me río, porque yo me río de los académicos, pero efectivamente va a surgir aquí. No solo la Academia Francesa, sino que también la Royal Academy. Y todo cambia. Piensen ustedes que el foco ahora es el hombre. El arte cambia, pero ahora sí, no en el Renacimiento. Aquí vemos a Rembrandt y este cuadro es una evidencia clarísima del cambio en el arte. Este cuadro se llama La lección de anatomía. Ahí piensen en cualquier cuadro del Renacimiento. ¿Habían visto alguna vez un muerto arriba de la mesa que lo están abriendo en un cuadro? No, jamás. Esto surge ahora. No solo eso, la lechera, ¿quién es ella? Porque sí, hay retratos del Renacimiento, pero ¿quiénes son? Gente que podía pagar. Gente con lucas. ¿Pero quién es ella? Nadie. ¿Ya? Y no solo eso, piensen en Velázquez, para que vean que esto no es solamente, en el fondo, los holandeses. Velázquez, España. Ya, este cuadro se llama El Triunfo de Baco. Ah, pero siempre pintaron la mitología. No. Miren bien el cuadro. Este cuadro podría llamarse Los Borrachos. O sea, miren la cara. O sea, este cuadro tiene olor a vino. O sea, y están hablando así con... Mira, por favor, ese. O sea, este cuadro es de un realismo... El realismo va a surgir cuando todo lo que hace el hombre merece ser pintado, no antes. Entonces, si eres feo, te pinto feo. Es más, miren este cuadro. Esto se llama El Baño. ¿Y qué está haciendo ella? Algo muy íntimo. Muy íntimo. Le está sacando los piojos, evidentemente. Y esto que se ve en la pintura se va a ver también en la arquitectura. Versalles es una arquitectura para ensalzar al rey, no a Dios. Y por lo tanto, en el centro, si uno entra aquí, está la estatua ecuestre del rey, y detrás de la estatua ecuestre, en el centro, está la habitación del rey. Y la capilla se construye 50 años después y a un costado. Eso muestra un cambio de mentalidad salvaje. Si uno piensa en el Escorial, y en el otro ejemplo, en el centro... Está la capilla, es un palacio convento, es otra mentalidad. Aquí cambió la mentalidad. Y además la matemática, la simetría, ventana, ventana, pilar, pilar, ventana, ventana, y al otro lado exactamente lo mismo. Y no solamente en el edificio, sino que también en los jardines, dominar, controlar que el árbol no crezca más de lo que el del lado. ¿Por qué este creció más que el del lado? Lo recortamos. Y ahí está Edward Scissorhands, ¿no es cierto?, cortando. Esto va a tener consecuencias también religiosas. Ya les dije que va a surgir el deísmo. Él es Lord Herbert of Cherbury, que es el primer deísta, ¿ya? Que va a querer
crear una religión sin misterio, una religión natural, que es una religión donde Dios creó el mundo y se fue, y que no tiene ni curas, ni iglesias, ni nada, sino que es una religión natural, que además puede ser transversal con todas las religiones. Básicamente es creer en Dios y ser una buena persona. Suficiente. Por eso lo pongo, esta ilustración me encanta, está como echado, relajado en el campo. Y de esa misma línea van a surgir otras vertientes deístas, como van a ser los Freemasons, que son deístas y son de este periodo, aunque digan que tienen miles de años. No hay masones antes de aquí. Aquí surge por primera vez la francmasonería, que además se llaman logias, logias de pensamiento. El pensamiento humano es lo importante. Ellos también son deístas, creen que el gran arquitecto creó el mundo y después se fue. ¿Ya? Y por lo tanto, además, el concepto de logia va a generar lo que hoy día llamaríamos redes de contacto, que van a permitir a personas que no tenían acceso en una sociedad todavía, digamos, aristocrática en muchos sentidos, poder moverse. Y eso va a ser algo muy atractivo, y eso explica por qué muchos de los próceres de muchas, digamos, independencias y cosas sean masones. ¿Ya? Y junto con la línea del deísmo va a surgir una otra vertiente. Y aquí está Voltaire, que va a ser el anticlericalismo. Él es deísta, él cree que Dios creó el mundo y se fue, pero él odia profundamente a la Iglesia Católica. Él va a resumir su pensamiento en écraser la infame. ¿Y quién es la infame? Aplastar a la infame, eso significa. La infame es la Iglesia Católica. Entonces él va a decir que no hay nada bueno en una iglesia donde su creador llama de alguna manera a tomar la espada, dice él, y que de alguna manera no hay, en el fondo no hay bondad en las palabras, dice, digamos, del judío, le habla directamente. Que es Jesús de Nazaret. O sea, él es súper contrario a la religión católica establecida y en particular contra la jerarquía. Eso le carga porque además entendamos que estamos en una Francia donde la Iglesia Católica tiene un poder importante. O sea, esto es una lucha de poder, esto es un Game of Thrones también. Lo mismo va a suceder en política, y aquí me voy a detener un poco porque esto es tremendamente importante para entender no solo la Revolución Francesa, sino que todo de aquí en adelante hasta hoy día. ¿Ya? Dije que ahora Dios era lo más importante y ahora es el hombre. Ok, el hombre es lo más importante. Entonces vimos que en el arte, lo humano, todo lo que hace el hombre merece ser pintado. Dios creó el mundo y se fue y se lo dejó al hombre. Y en política, la gran pregunta, aquí va a surgir la política moderna, la gran pregunta es ¿quién es el soberano? La palabra soberano es quien ostenta el poder. Siempre las respuestas para atrás fueron el soberano es Dios. Y podían haber dos formas de gobierno. Dios le entregaba el poder al pueblo, y el pueblo, a su vez, se lo entregaba a un rey. Y eso es lo que va a apelar Dan Scotto, por ejemplo, cuando Escocia queda céfala y decide que el poder vuelve al pueblo y eligen a Robert de Bruce para que, en el fondo, sea su rey. Y eso no solamente en Escocia, se va a dar en Cataluña, en un montón de países. Pero la gran mayoría consideraban que Dios le entregaba el poder al rey directamente. Eso es lo que se va a llamar después, los teóricos de política lo van a llamar derecho divino. Pero generalmente cuando uno está en el colegio le dicen que la política moderna, hablan del renacimiento, como el momento del cambio, el renacimiento no cambia nada, nada. Y dicen, Maquiavelo. Maquiavelo no es moderno ni un poco. Maquiavelo simplemente constata lo que es la política. ¿Y qué es la política? Bueno, en la política suele estar separado la moral de la política. Porque muchas veces, para poder sobrevivir en la política, hay que dejar de lado las convicciones morales. ¿Ya? Y por eso, generalmente, si uno estudia la historia para atrás, las personas que eran buenas personas mueren en la política. Y los buenos políticos siempre se dieron vuelta la chaqueta. ¿Ya? Entendámoslo así, o sea, hay unos que son unos camaleones impresionantes. Aquí, de hecho, en el proceso de Revolución Francesa, Napoleón, va a haber uno en particular que se llama Talleyrand. Y Talleyrand es todos los colores que alguien le puede poner a alguien, pero sobrevive todos los periodos. Será un perfecto político. Y es más, uno piensa, no sé, después de las guerras de religión, Enrique IV, que era un hugonote convertido y que pelea por instaurar la reforma en Francia. Y cuando le ofrecen el trono de Francia, él dice, bueno, París bien vale una misa. Y se hace católico. Entonces uno dice, a ver, momento, entendamos una cosa. O sea, el maquiavelismo, es decir, el fin justifica los medios,
Es algo que ha existido siempre. Y hay maquiavélicos antes de que Maquiavelo escribiera, durante el periodo de Maquiavelo en particular, porque no porque hubiesen más, sino que simplemente porque Italia era un montón de reinos, no eran reinos, eran ciudades-estados que competían entre ellas, era un Game of Thrones. Y cuando Game of Thrones está en escena, no sé si ven la serie, pero si no han visto la serie, si la empiezan a ver, se van a dar cuenta que en las temporadas que llevamos ha muerto una cantidad de gente políticamente y de verdad. Que ojo, Game of Thrones no es una serie de ficción. O más bien, no es solo una serie de ficción. Es una serie que muestra cómo es la vida real. En la vida real también se siguen asesinando. Solamente que ahora no van y no los invitan a una comida y los matan a todos. Que eso pasó en la historia muchas veces. Sino que ahora los matan políticamente. ¿Y cómo te pueden matar políticamente? Hoy día es lo más fácil que hay. Bueno, siempre ha sido fácil. Lo que pasa es que en el siglo XIV tú los acusabas de hereje. Pero hoy día los acusabas de abuso sexual y estáis listos. Bueno, en Twitter estamos listos y además después que si se pruebe lo contrario lo mataste políticamente, igual. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, es un Game of Thrones. La política moderna necesita dos cosas. Primero, el concepto de soberanía popular. Es decir, que el soberano es el pueblo y no es Dios. Y estos tres personajes van a crear eso. Y no solo eso, sino que estos tres personajes, que son muy distintos, tienen dos cosas en común. Creen en la soberanía popular y creen que existe un estado de naturaleza antes de que existiera la sociedad, que existe un acuerdo social o un pacto y que eso constituye el tipo de sociedad en el que queremos vivir. O sea, eso tienen en común, pero son distintos. Entonces, el primer pactista aquí va a ser el señor Hobbes, que era un monárquico y que él va a creer que el hombre es malo. El hombre es malo en nuestra naturaleza. Todos quieren tener lo que tiene el otro y quieren quitárselo al otro. Y por lo tanto pelean todo el tiempo. Y para poder vivir, porque es imposible, él dice que el hombre es un lobo para el hombre, para poder vivir, el hombre hace un covenant, un acuerdo. Y por lo tanto renuncian a su poder para constituir un Estado que ordene esta situación y que les permita vivir en paz. Y por lo tanto, ¿cómo debe ser el Estado? Los hombres son malos y peleadores. El Estado debe ser grande. Él lo llama un leviatán, así se llama su libro. El leviatán es un monstruo acuático, gigante, que tiene el poder y el látigo en la mano. Y por lo tanto él cree, como los hombres son malos, que el mejor gobierno es una monarquía, porque las monarquías gobiernan con más poder. Y de hecho, Hobbes, cuando se produce la Revolución Gloriosa en Inglaterra, se va a ir, porque encuentra que esto no lo vale. Y aquí les presento dos personajes que son fundamentales. Primero voy a decir a Locke para después quedarnos en Rousseau, porque en este capítulo nos vamos a quedar por el lado de Rousseau. El señor John Locke, a diferencia del señor Hobbes, va a decir que el hombre en el estado de naturaleza es bueno. Y dice, bueno, pues si es bueno, ¿para qué queremos un pacto? Pues si el pacto era porque se peleaban las cosas. No, 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 el hombre es bueno, pero tiene derechos. Derechos que son anteriores al pacto, derechos inalienables que nadie puede jamás pasar a llevar. Y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que de hecho él lo pone como el primer derecho, y el derecho a la libertad. Y esos derechos que son inalienables, por esos derechos y para proteger esos derechos, se hace un pacto. Y se elige un gobierno. Ese gobierno debe ser pequeño, porque si el gobierno es grande, podría pasar a llevar los derechos. Porque para el señor Locke, el individuo es más importante que el Estado y la libertad es más importante que la igualdad. Y este es el padre de todo el movimiento de la independencia americana. ¿Ya? Podríamos decir, es el padre de la democracia libertaria. Okay. Y ahora les presento al señor Jean-Jacques Rousseau. Suizo, pero vive en Francia, como parte del movimiento de la Ilustración. También dice, parte igual, el hombre es bueno. Él dice, el hombre vivía, así parte del contrato social, dice, el hombre nace libre y bueno y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. El hombre es bueno, era un bon savage, era nómade. Corría, y yo siempre agrego esto, a popelé por las praderas. Y de pronto el hombre se sedentarizó y empezó a acumular. Y Rousseau dice, la propiedad es el origen de todos los males porque genera la desigualdad. Y entonces, para recuperar la bondad perdida, vamos a hacer un contrato social donde todos van a entregar su voluntad a un algo mayor que se llama la voluntad general y vamos a elegir a un gobierno que va a ser muy grande. ¿Y por qué va a ser muy grande? Porque solo el Estado es el capaz de devolver la bondad perdida. La bondad se perdía
La bondad se perdía por la desigualdad. Entonces, el Estado debe ser grande porque el Estado tiene el rol de redistribuir. ¿Por qué? Para el señor Rousseau, el Estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad. En estos 5 minutos acabamos de entender toda la política hasta el día de hoy. Y este es el mismo debate todavía. Yo siempre digo aquí que les presento en Chile, lo pueden llamar también internacional porque les puedo presentar internacional también. Aquí está el señor Axel Kaiser, aquí está el señor Fernando Arria. Si lo quieren llamar internacionalmente el señor Piketty, lo que quiera, ¿ya? Da lo mismo, pero es idem. Entonces, esta gente que cree que ellos están primero, se sienten iluminados por la luz de la razón. Y la palabra ilustración viene por ese concepto, la luz de la razón, porque antes de este periodo vivían en oscuridad. La larga noche oscura, escribe Michelet sobre la Edad Media, donde nada bueno pasó. Eso escribe Michelet en este periodo, de la Edad Media. A ver, y ojo, eso es copy-paste, porque la gente dice la Edad Media, ese periodo oscurantista. A ver, un momento. Son 1000 años. En 1000 años no pasó nada bueno. Un dedo. Vayan a cualquier lugar de Europa y enfréntense a una catedral gótica y ahora díganme si esa gente era tonta. Y si no pasó nada bueno. Ideológico, eso es ideológico. Entonces, esa es la idea, nosotros somos los iluminados. Y esta gente va a querer hacer el compendio del saber. El primer compendio del saber medieval era la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que ordenaba todo el saber jerárquicamente. Los primeros libros eran de lo más importante que era Dios, los segundos libros eran de lo segundo más importante que era el hombre, y los últimos libros de lo tercero más importante que es el mundo. Bueno, ahora, la enciclopedia, que además corregía y aumentaba siempre, ¿ya? Ahora, todo lo que hace el hombre tiene la misma importancia. Entonces, para que nadie se enoje, lo vamos a organizar alfabéticamente. Y Dios, con D, quedó en la D. Y en inglés quedó en la G. Pero no, que no se enoje, porque estamos ordenando alfabéticamente. Entonces, la enciclopedia es el nuevo saber. Y aquí, obviamente, que los editores son Diderot y D'Alembert, pero aquí participan todos. Participa Voltaire, participa Rousseau, participa toda esta gente que además opinaban y se juntaban en estos círculos de ilustrados, ¿no es cierto? Y opinaban que además querían cambiar el mundo. Esta gente tenía estas ideas, pero que evidentemente el mundo era todavía rígido. ¿Qué tenemos en este periodo? Tenemos, y desde antes, desde el comienzo de Occidente, tenemos lo que es una sociedad estamental. La sociedad estamental no es una sociedad de clases. Las clases sociales son orden por dinero. Hoy día no existen clases sociales. Ojo, hoy día el término de clases es un término decimonónico. Hoy día existen segmentos de consumo. Nosotros hablamos de A, B, C, 1. Y el A gana cantidad. El B gana mucho menos que el A. Y el C gana infinitamente menos que el A y que el B. Pero consumen lo mismo. Van a los mismos colegios, van a los mismos lugares, van al mismo restaurante, se encuentran, se visten con la misma ropa, en fin, ¿ya? Y unos con esfuerzo y otros sin esfuerzo. Pero son el mismo segmento. Y ahí después ese 2, ese 3, ese es el orden. Por los consumos, por la actitud de consumidor que tienen. En el siglo XIX era por la plata y solo por la plata. Y por eso es lo que se llama clase. Pero antes de eso, y antes de la Revolución Francesa, porque la Revolución la que rompe con esto que existía antes, existía lo que se llama una sociedad estamental. Y los estamentos son divisiones sociales por funciones, no por plata y no por consumo, por funciones. Entonces, existían 3 estamentos. Está el clero, que su función era velar por las almas de la sociedad, de la gente, perdón, tiene una función social. La nobleza, que la función tradicional de la nobleza era la defensa. Lo que pasa es que vestidos así no defendemos a nadie, obvio, ya. La defensa. Y el tercer estado, que principalmente eran campesinos, artesanos y burgueses, es un abogado, ya, obvio, ya empezaron también a estudiar, ¿no es cierto? Era trabajar. Ahora, los primeros dos, este tenía la defensa y este tenía el velar por las almas, se denominaban privilegiados porque tenían privilegios. Y esos privilegios eran de 2 tipos. Eran tributarios, no pagaban impuestos porque tenían que servir socialmente, eran tributarios, y eran jurídicos. La nobleza tenía, en el fondo, el clero tenía sus propios tribunales
La nobleza tenía sus propios tribunales y el Estado ya no tenía sus propios tribunales. Y lo único que pagaban impuestos eran el tercer Estado. Ya, y entendamos que en el tercer Estado había gente también muy rica, o sea, esto no tenía que ver con la plata. Si nos vamos atrás de la historia, entendemos mejor, porque la nobleza, ¿por qué no pagaba impuestos? Porque los caballeros tenían la obligación de defender. Ser caballero no era barato. Yo siempre digo que ser caballero, háganse una idea, que es parecido a ser Batman. Sáquenle la cuenta cuántas lucas tiene Bruce Wayne. Mantener la baticueva no es menor. Bueno, mantener, ser caballero, no era menor. En plata, porque un caballero no tiene un caballo. Un caballero tiene que tener varios caballos. Y para tener varios caballos tiene que tener un ara. Y para tener un ara tiene que tener sirviente, tiene que tener... O sea, ¿y eso quién lo pagaba? De su bolsillo, pues. Lo lógico era que no pagaran impuestos, pues. Porque además, si había cualquier problema, ¿quién llamaban? A ellos. Entonces, por eso la nobleza no pagaba impuestos. El clero, que aquí están probando, porque además inventaron todo el champán también. Eso le pasó, ¿sí? Puede ser don Primo. Pero efectivamente el clero también tenía que velar por las almas. Y piensen ustedes lo que era el cura de un pueblo que además tenía que bautizar, casar, y tenían que a pata caminar, o sea, ¿y quién pagaba? Nadie, pues, por eso no pagaban impuestos. Pero claro, esto que era así, y que va a ir cambiando en el tiempo, y los campesinos y los artesanos eran los que trabajaban, pero se servían de los servicios de la nobleza, de la defensa, y del clero para todas sus funciones. Pero esto había cambiado bastante para, en el fondo, la época de la Revolución. Y la verdad es que, efectivamente, se van a ir desdibujando los roles, y particularmente se van a terminar de desdibujar los roles desde ya el gobierno de Luis XIII. Luis XIII, los tres mosqueteros, que tiene su primer ministro, para que se ubiquen más o menos, su primer ministro, el cardenal Richelieu, que según Dumas es putrido. Era un político, no sé si era malo. Cura, no sé, pero era un gran y hábil político. Y efectivamente, el cardenal Richelieu entendió que lo que necesitaban para Francia, para hacer que Francia fuese un país de primer orden, él va a ser convencido que necesita guerra, y por lo tanto se van a meter en un montón de guerras, porque si se ganan las guerras se muestra internacionalmente que es importante, pero además para fortalecer el poder del rey, que eso es lo que él quería, y entendamos que veníamos de un feudalismo donde el rey era un señor más, había que disminuir el poder de los señores. Entonces lo que se le va a ocurrir a Richelieu es insistirle a Luis XIII que invite a vivir a la nobleza, a la corte. De hecho, Luis XIII empieza a construir Versalles. Entonces, la idea de tenerlos viviendo en Versalles principalmente era para dominarlos, para controlarlos. Y evidentemente ahí está Versalles, original, en el fondo la primera construcción, que partió siendo chico, Luis XIV lo va a aumentar. Y si ya Luis XIII acumula el poder, Luis XIV se convierte literalmente en el Rey Sol, que es más, no sabemos si dijo la frase, pero no importa si no la dijo, porque gobernó básicamente con el concepto de l'état, c'est moi. Yo soy el Estado. ¿Por qué? Porque los reyes de Francia, antes de Luis XIV, no gobernaban solos. Los reyes de Francia gobernaban, y de no solo de Francia, de toda Europa, gobernaban en conjunto con la Asamblea de Representación de los Estamentos, que era convocada en ciertas materias, no todo el tiempo era convocado, pero si un rey quería subir los impuestos, no podía llegar y subirlos, tenía que convocar a la Asamblea de Representación. La Asamblea de Representación de los Estamentos en Inglaterra se llama Parlamento, en Alemania se llama la Dieta, en España se llaman las Cortes y en Francia se llama la Asamblea de los Estados Generales. ¿Ya? Entonces todos consultaban en ciertas materias a la Asamblea de los Estados Generales, pero Luis XIV va a decidir que él quiere gobernar solo. Y no va a convocar nunca más a la Asamblea de los Estados Generales. Por lo tanto, l'État se mueve. Y, por supuesto, que va a gastar, porque ya vamos a ver que Luis XIII va a gastar más de lo que produce, Luis XIV va a gastar más de lo que produce, y cuando uno gasta más de lo que produce, eso se llama déficit. Pero efectivamente la personalidad de Luis XIV es de armas tomar, si no sé si han visto la serie Versalles, si no, véanla, ¿ya? Porque efectivamente muestra muy claramente lo que es el poder de... Y esta ilustración que ya es la más ciútica que hay, o sea, como con la luz así, y él lleva los caballos, o sea, yo tengo las riendas de mi rey. Además, a mí me encanta mostrar esto porque él inventó el ballet y bailaba frente a los cortesanos. Anda a reírte, y de verdad, o risa. ¿Ya? Pero anda a reírte, tiene que haber sido una cosa tremenda. Bueno. Entonces, efectivamente, Luis XIV va a incursionar también, va a seguir con las guerras, y esas las guerras también son caras, y
aunque tiene sus consejeros, la verdad es que los consejeros gobernaban solo, ¿ya? Los consejeros eran un poco pintados, quedaron pintados ahí en la mesa. Luis XV va a seguir gobernando, gastando más de lo que produce, pero sin el genio de Luis XIV. Luis XIV era de armas tomar, Luis XV no tenía tan buena personalidad y efectivamente va a empezar a tener más problemas. Además, va a cometer el error de meterse en la guerra de los 7 años, en el fondo, en Norteamérica. Un poco pensemos en la guerra Quebec, de hecho, todo lo que era la Francia, lo que es la zona de Canadá, Quebec, tenían muchos territorios y las 13 colonias eran una pequeña franjita. Bueno, y en esa guerra los ingleses van a arremeter y le van a quitar una cantidad importantísima de territorio a Francia. O sea, se va a meter en esta guerra cara y además le va a ir mal. ¿Ya? Entonces, estos eran los territorios franceses y estas eran las 13 colonias. ¿Ya? Y básicamente van a dejar, y eso explica por qué Canadá queda con una parte británica. ¿Ya? Y de hecho, Quebec es lo único que queda francés. Entonces, esto es costosísimo y esto va a aumentar el déficit fiscal. Así que el pobre Luis XVI hereda un forado fiscal, pero de este porte. Y agréguenle que no era ni tonto ni malo. No, era débil. Era una buena persona. Era un hombre con problemas, tenía problemas personales. O sea, si uno se mete en la vida, no llegara hasta pena. Pero efectivamente, no era el hombre correcto para el momento en que le tocó vivir. Yo siempre hago la ficción, el what if. Si Luis XIV hubiese estado en el trono en 1789, no hay revolución. Pero no era Luis XIV, era Luis XVI. En 2016 le va a tocar heredar un déficit fiscal tremendo y además va a tener mala suerte porque 1789 es un año que además va a tener crisis en el grano, lo que va a hacer que haya una alza en los precios del pan, la base de mucho era el alimento del pan, por lo tanto va a generar hambruna, porque entendamos que las revoluciones nunca se hacen de abajo. Es una mentira, el pueblo se levantó, son los hijos. El pueblo no se levanta. Son los intelectuales los que mueven la revolución. El pueblo se mueve, sí, cuando tiene hambre. Podrían no haber tenido hambre en 1789. Por lo tanto, podría no haber habido revolución. O sea, tuvo muy mala suerte. Y efectivamente, además, él se va a casar con María Antonieta. María Antonieta era una niña, va a llegar a los 16 años, va a venir de Austria, su madre era María Teresa, o sea, de Schönbrunn a Versalles. Eso es lo que conoció María Antonieta. O sea, culpable la pobre no era de nada. Nunca conoció nada más. Por lo tanto, ¿qué culpabilidad podía tener? Y además, otra cosa, María Antonieta va a llegar a Versalles y no la van a querer. Y además, el marido era curioso. Era tímido y además le va a costar consumar el matrimonio largo tiempo y a ella lo único que se le exigía, la madre le decía, bueno, pero ¿cuándo? Bueno, y él tenía un problema, él después se va a operar en esa época. Y ahí van a lograr tener hijos. Pero ella además, entre que el marido era raro, que no lo pescaba ni un metro, porque además él tenía un problema y esto era una cosa vergonzosa, entonces era mejor no pescarla que tener que exhibir su problema, ¿no es cierto? Pero además hablaban de ella como la austriaca. ¿Ya? Y nadie la quería mucho, entonces sí, ella se va a refugiar en ser banal, se va a entretener en hacerse peinado y la prensa la va a odiar. ¿Ya? La van a odiar. Entonces, efectivamente, estas son las ilustraciones que muestran de María Antonieta, que estaba horas, horas haciéndose. Pero además impuso una moda en la corte, o sea, ella es la primera mujer fashion, es la primera adolescente preocupada del closet de la historia. Porque entendamos que para el siglo XVIII la gente no tenía closet, porque la gente en general tenía pocas cosas, incluso los que tenían mucho. María Antonieta es un caso que escapa a la regla. Porque efectivamente estaba tan aburrida que lo único que. Además vivía en Versalles. O sea, tampoco era. No podía hacer nada. O sea, su máxima intención era salir a caminar por los jardines y jugar a ser campesina. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la prensa pueden ver ahí el nivel, o sea, el nivel cervical para ponerse este peinado tiene que haber sido el problema cervical no menor. Entonces, efectivamente a ella la muestran, y muestro aquí los zapatos, una escena de la película de la Sofía Coppola. Que es buena película porque además muestra esta actitud. Sí, la Sofía Coppola tiene esa cosa de mostrar estos zapatos de época y entre medio unas zapatillas Converse que a mí me hacen un poco ruido y con música de rock que también es complicado. Pero miren por favor cómo se reía la prensa. Po, estas son ilustraciones que aparecían en cosas. O sea, ¿cuántas horas estaba esta mujer y aquí el pobre peluquero haciendo una cosa? Y además le gustaba jugar. Se dice de ella miles de cosas, se dice que además ella en el fondo habían prohibido jugar dinero y por lo tanto se apostaba, ya que no se podía apostar dinero, apostaba diamantes. Pero sí le gustaba jugar
le gustaba esta vida, se van a empezar a ver miles de cuentos, no la quieren, es una extranjera, es una alemana, Francia y Alemania nunca se han querido, y por lo tanto le van a contar miles de cuentos. Entre los cuentos de que tenía una vida licenciosa, estas son caricaturas de la época, hay unas peores que no las puse, ¿ya? Pero efectivamente lo que se cuenta es que no se decía. Acuérdense ustedes que Pueblo Chico, Infierno Grande, se pueden imaginar el conventilleo en los pasillos de Versalles hablando de ella, y después venían las mismas que la pelaban y le decían, ay, ¿cómo está usted, María Antonieta? Entonces ahí está jugando a ser campesina, que era como su entretención, pero ella no lo pasaba muy bien, insisto que ni siquiera aquí nadie la apañaba, no había nadie de su familia, además ni siquiera nadie que hablara alemán, ella tenía que hablar en, no sé, o sea, tenía, insisto, cuando llegó 16 años. O sea, ahora póngale las características de un adolescente, lo estaba pasando muy mal. Finalmente, Luis XVI se va a operar, van a lograr tener hijos, y de hecho Luis XVI se va a preocupar de que la pinten como madre para reivindicar también la imagen de María Antonieta. Ahora, Luis XVI va a cometer el error de ayudar a los americanos. Benjamin Franklin va a venir a pedirle ayuda, y como tenía pica porque a Luis XV le había ido mal, va a decidir ayudar, y esta ayuda va a hacer que si ya estaba quebrado, termine de quebrar. O sea, los americanos, sin Francia, Washington no gana nada. No hay independencia. Tengamos claro, el ejército americano era, pero una alpargata y vieja, mala. O sea, sin la ayuda del general Lafayette, no hay independencia americana. O sea, eso los americanos y Franklin hay que hacerle una estatua y se merece los $100. De todas maneras, ¿ya? Pero efectivamente entendamos que para Francia fue cavar su propia tumba y definitiva, ¿ya? Porque ya no tenía de dónde más sacar plata. Entonces aquí está el acuerdo de la alianza y ahí está el general Lafayette que va a ir a ayudar. Entonces efectivamente el gran problema es el déficit fiscal. Y entonces, ¿qué va a hacer Luis XVI? Va a tener su ministro de Economía, que además cada un ministro le recomendaba lo mismo. Entonces primero va a tener a Coloane. Coloane le va a decir, sabe que esto es un problema serísimo, van a hacer unos cuadernos de notables que van a cada uno proponer en la ciudad de los temas, y finalmente Coloane le va a decir, sabe qué más, tiene que subir los impuestos. Y el problema es que para poder subir los impuestos tenía que convocar a la Asamblea de los Estados Generales. La Asamblea de los Estados Generales no se convocaba desde Luis XIV, no había nadie vivo que supiera ni siquiera cómo sesionaba la Asamblea. No, otro ministro, Necker. Entonces Necker le va a hacer todo el estudio y decir, ¿sabe qué más? Tiene que subir los impuestos, Estados Generales. No. Va a traer, en el fondo, a Turgot. ¿Ya? Turgot, que era en el fondo era un fisiócrata, pro libre mercado, también le va a plantear lo mismo. No. Es más, muchos hoy día hacen el otro guadir. Si él le hubiese hecho caso a Turgot y a Necker, lo que le proponían, probablemente la economía habría ido para arriba y no habría habido revolución tampoco. Pero él finalmente volvió a llamar a Necker, no quedó otra que finalmente en agosto de 1789 convocó a la Asamblea de los Estados Generales. Tuvieron que mirar los libros para saber cómo se sentaban, para saber cómo se votaba. Y se sentaba, en el fondo, el clero en un lado, la nobleza y el Estado, o sea, la nobleza y el Estado llano en el otro lado, y votaban por estamento, es decir, un voto para la nobleza, se ponían de acuerdo, un voto para la nobleza, un voto para el Estado llano, un voto para el clero. Y aquí es lo que va a suceder, es que los ilustrados, que ya venían con las ideas de antes, no quieren eso, entonces van a empezar a exigir que no se vote por estamento, sino que se vote por cabeza, ¿ya? Y entonces va a pedir la palabra, de hecho, un cura. ¿Qué pueblo? De partida ahí en esa asamblea no había ni un pueblo. No había gente del pueblo. Ya había representantes, y que si había el tercer estado estaban los más importantes, ¿ya? Entonces, un cura que se llama Labat Siege va a pedir la palabra y va a leer un papel que se llama un discurso, que él lo va a llamar, se llama este documento, ¿qué es que se le tiene está? ¿Qué es el tercer estado? Y esto, piensen ustedes, el desorden, esto sin micrófono, o sea, yo siempre miro esa asamblea y me asombra. Ya, leyó el documento y se empezó a desordenar la sala, y Luis XVI decide que se suspende la asamblea y los echan de la sala. Y un grupo de los ilustrados, todos estos ilustrados, se van a reunir en una sala aledaña, que se conoce como la sala del juego de la pelota, donde aquí vemos que hay un cura al frente. Y mírenle la ropa a esta gente, aquí pueblo, ¿dónde está el pueblo? Hay otra cosa importante, pueblo. Definamos pueblo.
Porque la definición de pueblo la va a poner la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante, ese es el pueblo. La palabra pueblo que define la Revolución Francesa va a ser los amigos de la Revolución. Esos son el pueblo. Y los que no son amigos, esos no son el pueblo. No significa que el pueblo es solo el que piensa igual que tú. Y el que no piensa igual que tú no es el pueblo. Y eso llévelo a cualquier revolución porque es exactamente idem, ¿ya? Todos aprendieron de los jacobinos, que vamos a tenerlos aquí. Entonces, aquí vemos que van a jurar no disolverse hasta darle una constitución a Francia. Y miren esta ilustración que es de David. David, que va a ser el pintor de Napoleón, ¿ya? Muestra que aquí están todos reunidos, el cura abrazándose, aquí los tres estamentos se están abrazando, entra la luz y el aire fresco, aquí hay un montón de simbología, y esta gente están iluminados por la luz de la razón. Estos son los iluminados. Este es el camino que hay que seguir. Ahí lo ven en el cuadro que no tengo en baja, pero efectivamente la luz entra perfecto y ilumina la situación. Entonces esta gente jura no disolverse hasta darle una constitución a Francia. Y aquí, otra vez, Guadalupe. Si hubiese estado Luis XIV en el trono, habría entrado a la sala del juego de la pelota, habría mandado al ejército, habría agarrado a todos, los habría metido todos presos con una lettre de cachet, sin juicio, a la Bastilla. En 2 segundos y medio. Pero no era Luis XIV. ¿Qué hizo Luis XVI? ¿Qué hago? No hizo nada. Y como no hizo nada, la asamblea fue reconocida de facto. Y la asamblea no tenía ningún poder. Pero la asamblea se va a autorrogar un poder que no tiene porque el rey no hace nada. Exactamente. Y entonces la Asamblea Nacional Constituyente va a empezar a sesionar. De hecho, le van a terminar dando un lugar para sesionar. Va a empezar a suceder algunos acontecimientos después de que ya la Asamblea se constituye. Primero van a votar algunas estatuas del rey. Esto es lo primero que es simbólico, pero ya muestra que de alguna manera el rey, entendamos, no es una persona. El rey es una persona, sí, es una persona, pero es una institución. El rey es una institución política importante, ¿ya? Es un cargo. Y por lo tanto, atentar contra una estatua del rey es algo, digamos, criminal, en ese sentido. Y lo segundo que va a suceder es que tenemos la Bastille, que era la prisión donde los reyes mandaban a los prisioneros que no tenían juicio a través de las famosas lettres de cachet. Ahora, la toma de la Bastilla, que se va a producir el 14 de julio, va a ser principalmente un elemento simbólico. Simbólico porque en ese minuto, en la Bastille, que era grande, era porque no quedó nada, había 7 presos en toda la Bastille. Pero la razón de atacar la Bastille es porque en la Bastille habían armas. Lo que buscaban no eran los presos, no era liberar los presos políticos, sino que era tomarse las armas. Entonces una turba va a entrar en la Bastille y ya se va a mostrar lo que se va a venir en adelante, esto es como un canapé de lo que se va a venir en adelante, porque van a entrar en la Bastille, van a sacar al jefe de la Bastille, los van a terminar matando y les van a cortar la cabeza. Y las van a clavar en una estaca. ¿Ya? Esto es lo primero que va a suceder. Y claro, murieron un par de personas, se tomaron el recinto, liberaron a los supuestos presos políticos, que no eran presos políticos, eran todos presos comunes, pero ok, se suponía que había presos políticos, y eso fue. Y lo que hace inmediatamente la asamblea es abolir los privilegios. Es más, la prensa venía atacando a la sociedad estamental. ¿Y qué decían de la sociedad estamental? Que el tercer estado sostenía a la tropa guatones, ¿no es cierto? Y que esto era un abuso, por lo tanto van a eliminar los estamentos. Eso quiere decir que van a establecer ahora la llamada igualdad ante la ley, la idea de Rousseau, la igualdad ante la ley. Eso es lo importante. Ahora son todos iguales ante la ley, por lo tanto ya no va a haber tribunales de nobles, no va a haber tribunales del clero y no va a haber tribunales del estado llano, así que robo de gallina, igual para todos. Y como son iguales para todos, va a terminar con los títulos de nobleza, porque ya no hay más nobles, y por lo tanto ya no van a ser más marqués ni conde ni nada, ahora son todos citoyens. Es Rousseau, porque Rousseau decía que el bon sauvage, que perdió la bondad, cuando hacía el contrato social y el Estado redistribuía, se convertía en un bon citoyen.
Entonces la palabra bon citoyen, el término citoyen, va a ser ahora el término en que todos se van a saludar y son ciudadanos, ciudadanos, son todos ciudadanos. Equivalente después, compañero, lo mismo. Estas son ilustraciones inglesas que aquí muestran a los republicanos, o sea, último, ¿ya? Y esto gordito, pero la idea, en el fondo, es la misma, del abuso, ¿no es cierto? Y, de alguna manera, estos que están sobre el otro y hay que terminar con eso. Y va a haber un encono particular en relación a la iglesia, que eso ya me voy a detener en ese punto. Lo segundo que va a hacer la asamblea, aparte de abolir los privilegios, va a ser el marqués de Condorcet, marqués, lo digo, pero ya no era marqués, porque ahora era, perdón, el ciudadano Condorcet, que era marqués antes, por eso dije, un cura, el que empieza, la Bathsheba, el marqués de Condorcet, porque uno siempre se imagina que esto era puro patapelá. No, 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 ni un poco, nunca, jamás, ni en la Revolución Rusa tampoco, no había ninguno. Entonces, el marqués de Condorcet, ciudadano Condorcet, va a ser la declaración de la droits de l'homme et de la citoyen, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, porque le van a copiar a los americanos. Los americanos habían hecho la primera declaración de los derechos del hombre y por lo tanto se dijeron, no, pero ¿cómo? Nosotros también. Hizo su declaración, que además le quedó linda, ¿no es cierto? Y aquí va a suceder que la crisis del pan va a ser que va a haber hambruna y carestía en París. Y miren esta ilustración, ¿quiénes van ahí? Mujeres. Las mujeres de París. ¿Por qué las mujeres? Hoy, en todas las revoluciones, cuando el pueblo se mueve, siempre son las mujeres. Y generalmente con olla. Con olla. Con olla. Es el hambre lo que mueve a la mujer. ¿Y por qué la mujer se mueve? Por los niños, pues, obvio. ¿Ya? Obvio. Entonces, las mujeres se movilizan y van a Versalles a buscar a los reyes. Porque están convencidas de que el rey y la reina no saben lo que está pasando en París. Y la intención de este movimiento es llevarse a los reyes a París para que hagan algo. Básicamente es eso. Y no es que no respetaran a los reyes, ni mucho menos. Pero entre medio de estos movimientos ya van a empezar a aparecer más violencia. O sea, la violencia partió al comienzo. Va a haber un encono particular contra los curas de parte de la asamblea. Y aquí vemos esta ilustración, que es una caricatura, que dice, queremos verlos trabajar. Un cura con una rueca. Queremos verlos trabajar. Porque no queremos más esto. ¿Ya? No nos gustan los curas. Y además, recordemos a Voltaire. Voltaire, anticlerical, o sea, es contra la iglesia. Y es más, el gran problema era que, ¿no?, cuando empezó la revolución, la primera razón por la que el rey convocó a la Asamblea de los Estados Generales era porque tenían problemas financieros. Y habían terminado con los privilegios, habían hecho la declaración de los hombres y los ciudadanos, pero seguían con los mismos problemas económicos. Y entonces, ¿qué hace la Asamblea? Va a confiscar los bienes del clero y va a establecer que son bienes nacionales. Todo para adentro. Y no le va a bastar con eso. Va a establecer una constitución civil del clero, donde los curas tenían que firmar y pasaban a ser funcionarios públicos. Si no firmaban, pasaban a ser clero refractario. Y si eran refractarios, se los podía perseguir. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto que está haciendo la asamblea se le está pasando la raya. Pero tenía todo el tema ideológico por detrás, pensando en un Voltaire, el Crasel infam, vamos contra los curas, con todo. Entonces, aquí vemos las ilustraciones que tenemos aquí el dios deísta, y que de alguna manera es la luz, los iluminados, y aquí están los curas que le salen serpientes de la boca. ¿Ya? Obvio, esto es todo ideología, y es más, la serpiente. Y van a establecer que son todos los bienes del clero, bienes nacionales. Y evidentemente todo contra los curas, porque además cuando entraban a los conventos y no querían entregar, efectivamente vamos a ver que aquí se va a empezar a desmadrar la situación. Y de hecho, de los que más mueren en la revolución son miembros del clero y del Estado llano, campesinos y artesanos. Sí, mueren algunas pelucas blancas, pero uno tiene toda la idea que mataron a los nobles. Mentira. Mataron a algunos nobles, ¿verdad? Pero los nobles, los otros se fueron. Los que más murieron no son nobles. Porque el concepto de pueblo no es lo que nosotros entendemos comúnmente como pueblo. Ya, entonces, efectivamente aquí vemos contra los curas, aquí le están quitando los bienes, y se los están echando además de los lugares, y además no solamente quitándole los bienes, sino que vamos destruyendo, no va a quedar títere con cabeza. Van a realmente destruir todas las iglesias, incluso la Notre Dame de París,
va a quedar hecha bolsa. La Saint-Chapelle no quedó hecha enteramente bolsa porque estaba dentro de los tribunales de justicia, pero, o sea, dentro de un recinto cerrado, pero efectivamente, no sé si exactamente cuál es el Papa, pero el Papa va a reclamar. Y eso es lo que te voy a decir ahora. El nombre te lo tendría que mirar exactamente quién es en 1793, va a ser el gran momento. El Papa, tal y cual, lo vamos a decir. El Papa va a ponerle un parele al rey, porque el rey todavía es el rey. Entonces le va a decir, a ver, un momento, haga algo. El rey no sabe qué hacer porque además él podía, tenía derecho a veto, pero ¿quién lo iba a respetar? Entonces el rey decide hacer un plan distinto, que no era tan loco. Uy, no era tan loco porque su mujer es la hermana del emperador de Austria. O sea, ya murió la madre, pero ahora es José el emperador. Por lo tanto, llegar a la frontera, juntar ejército del cuñado y recuperar el gobierno parecía una idea sensata. O sea, efectivamente, la huida no va a ser bien planificada. No solo no bien planificada, hay que entender el contexto de la huida. Cuando uno viaja, y yo tengo niños, ahora están más grandes, pero cuando uno viajaba con niños chicos, Santiago, Santo Domingo, al lado, efectivamente uno se demoraba. Se demoraba en subir todas las cosas y después nos faltaba el andar el camino. Un niño que dice, mamá, quiero vivir, y me dice, me están molestando. ¿Dónde? O sea, parar en la COPEC de Santiago a Santo Domingo era normal. Entendamos que van con niños chicos, primero. No van en auto, van en carruaje. O sea, cuando digo carruaje, ustedes tienen que entender que los riñones que andan amígdala, no es menor. Pero además otra cosa, que muchos dicen, y la mitología dice, que los pillaron, porque María Antonieta quiso hacer un picnic y sacar la losa, por eso pongo la losa. Y que era tan tonta que en el fondo puso el picnic y eso y se demoraron. Y que el rey cuando quiso pagar, pagó con una moneda. No es necesario ninguna de las dos cosas para que los hayan pillado. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cuánta gente en este periodo tenía carruaje? Ahora, agreguémosle. ¿Cuántos tenían dos o tres carruajes? Poco. ¡Era evidente! Todo era evidente. Los iban a pillar sí o sí. Se demoraron. Sí, por supuesto, iban con niños chicos. Además, sí, se demoraron. No porque fueran tonta María Antonieta, sino que porque la logística era compleja. O sea, lo lógico habría sido, si yo hubiesen sabido realmente el riesgo que corrían, es que se hubiesen ido de otra manera y por partes. En grupos, separados. Porque por lo demás, si uno se iba por un lado, pero esas cosas no las pensaron, porque la gente no piensa en eso cuando tampoco cree que tiene certeza del nivel del peligro que realmente corre. Entonces los van a pillar en la ciudad de Varennes, ahí está el mito que pagó con un billete, que además, una cosa, supuestamente el mito dice, aparte del picnic con la losa, que pagó con una moneda, un billete, porque era supuestamente una moneda, ¿no es cierto?, con su imagen, y que el joven habría mirado la imagen y lo habría reconocido. Me estáis molestando porque los cuños no son parecidos. No. Entonces, la verdad es que no. Pero para efectos prácticos los van a tomar preso en Varennes y los van a llevar de vuelta a París. Estas son las ilustraciones de la prensa, de la época. La familia Cochon. Los Cochon son los chanchitos. Ahí vienen los Cochon de vuelta al establo. Miren esta ilustración, dice, les deux n'y font qu'un, entre los dos no hacen uno, son unos bichos curiosos. Él, a él no lo quieren, pero a ella la odian, ¿ya? Porque la odian, porque no la, ojo, decían que era tonta, pero no la encontraban tonta. Es más, encontraban que era ella la que dominaba a los 16, porque si él era un cochón, ella era una pantera. ¿Ya? Y no solo una pantera, una sirena, porque las sirenas no solamente tienen cola, sino que tienen alas también, son siempre malas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es María Antonieta? Cualquier cosa, ¿sabes? Lo peor que puede existir. Él es un cochón, él es un chanchito, pero ella perversa. Y ahí va el cochón, como pueden ver. Esta es la prensa de la época. Entonces, el rey cuando vuelve, le van a tener la constitución al frente y le van a decir... Viene con la cola entre las piernas. Firme. Y por lo tanto, Francia pasa a ser una monarquía constitucional. Todavía hay rey. Pero se va a producir una turba. Las hambrunas todavía están frente al Palacio de las Tullerías. Y
Y el rey va a buscar protección en la asamblea. Y la asamblea va a decir, ahora sí que sí, y por lo tanto le van a poner el gorro en el fondo de los girondinos, ¿no es cierto? Y lo van a llevar a juicio. Y más, lo van a separar de la familia. Aquí es cuando se llevan a Luis XVI, que le dicen, linda, preciosa, no te preocupes, voy y vuelvo. Pero esas promesas nunca las cumplen. En este caso no podía cumplirla, la verdad, la despedida, y se llevan a Luis XVI para hacerle un juicio. Y ahí viene el punto, estas gentes son tremendamente legalistas. La ley, Montesquieu, la ley es un algo inmutable, intocable, es una esfera. El concepto de la ley de Montesquieu separa la ley de la ley positiva de la ley natural, que era lo que existía como unión de la época de Santo Tomás de Aquino. En la visión de Santo Tomás, si una ley positiva va contra la ley natural, es inicua. Inicua significa que no solo no es legal, sino que además estás llamado a no obedecerla. Pero para ello, el concepto que tenemos hoy día, ojo, que nosotros tenemos este concepto. Es más, cuando la gente hace algo malo, malo, y uno sabe, todos saben que es malo, tú le dices, dice, ay, es legal. Entonces me contestan, es legal. Y tú miras y decís, me estoy molestando. Porque lo legal es lo que hace que algo sea bueno o malo. Curioso, pero eso es lo que sucede. Entonces, efectivamente, esta gente es muy legal. Y le van a hacer un juicio. Ahora, pregunta: ¿había alguna posibilidad que en el juicio encontrasen que Luis XVI no era culpable? Obvio que no. Entonces lo van a encontrar culpable, lo van a condenar a muerte por traición, quiso huir, y lo van a decapitar. Y ojo, lo van a decapitar en la guillotina. Ya la guillotina había aparecido, el señor Guillotin había llegado con su invento, y le iba a plantear que este es un invento fabuloso, porque cuando existía la sociedad estamental, cada estamento moría de forma distinta. Entonces, efectivamente, ¿quiénes morían decapitados? La nobleza. ¿Y cómo morían decapitados? Bueno, generalmente con hacha. A veces con espada, ¿ya? Pero generalmente con hacha. Y la hacha era, el hacha era complicado porque a veces eran varios hachazos para que cayera la cabeza. Los del tercer estado no morían decapitados, sino que los ahorcaban. Los traidores, eso no hay palabra, porque los traidores además había que abrirle, sacarle las tripas sin que se murieran para después, o sea, era una cosa que había muchas formas de morir, pero efectivamente solo la nobleza moría decapitada. Entonces ahora como hay igualdad entre la ley, ahora todos van a morir decapitados y todos van a morir igual. O sea, la guillotina representa esa igualdad. La Madame Guillotin, de alguna manera, representa eso. Y el señor Guillotin, cuando llegó con la guillotina, contó su invento. Y le dijeron, fabuloso. Póngase. Así que fue el primer guillotinado. Tal igual. ¿Ya? Tal igual. Bueno, el rey también va a morir guillotinado. Ahí está la muerte de Luis XVI y mostrando la cabeza del rey. Y ahora va a venir el turno de María Antonieta. Había que hacerle un juicio, había que encontrarla culpable, ¿ya? Y efectivamente el juicio de María Antonieta es una de las cosas realmente dignas de estudio de la historia, porque no solamente la van a acusar, sino que le van a sacar al hijo se lo van a llevar, lo van a entrenar para que testigo en contra de la madre, y dentro de las acusaciones la acusaban de ella abusar de su propio hijo. Y ella va a terminar defendiéndose en el juicio, y sobre todo apelando a las mujeres que están ahí. Y incluso va a tocar la fibra humana de las mujeres, que incluso va a haber silencio. O sea, ella, podríamos decir, se defendió no solo bien, se defendió muy bien. Pero otra vez, ¿había alguna opción que María Antonieta no fuera culpable? Ni una. O sea, aquí está la separación de los niños, porque claro, ella quedó presa con los niños en lo que era antes el templo, o sea, ahí está, que ya no existe, y le van a quitar al hijo. Y de hecho es atroz porque esa pobre María Antonieta, podrá haber sido banal, no era mala persona, ningún nunca jamás fue mala persona. Simplemente sí, era banal. Y si lo miramos hoy día con cualquier adolescente, es venial. Sí. Ahora, esta pobre mujer le va a tocar estar en una celda al lado de la celda del niño que no tenía acceso y lo va a escuchar llorar y gritar cantidad. O sea, esa pobre va a vivir un purgatorio tremendo. Porque además al niño no lo van a tratar muy bien. Ahí está el pobre niño con sus cuidadores. ¿Se pueden imaginar lo que fue eso? ¿Ya? De hecho, ¿qué pasó con el niño? Es un gran misterio. Hay libros que suponen que no murió. ¿Hay alguna opción que el niño no haya muerto? Ni una. Ni una sola. Ahora, piensen ustedes en quiénes eran los cuidadores. Primero, que un sangre de Luis XVI que ahora vivo, ni uno. Ahora,
¿Murió? ¿Cómo murió? Probablemente hasta de inanición. Una cosa terrible. El pobre delfín es una cosa terrible. Y sí, va a testiguar contra la madre. Pobrecito, imagínense lo que le tienen que haber hecho para que dijera las cosas que iba a decir. Y ella se va a defender. Aquí vemos el juicio mostrado por los ingleses. Ella la muestra en espléndida. Y miren, por favor, los jueces franceses dibujados por los ingleses. O sea, esta tropa de vulgar, podríamos decir, lo peor que puede existir, juzgan a la reina. Y le van a cortar su pelo, que además se va a poner canosa. Ella, es el dibujo que le hace David. Y que si alguna vez fue banal, murió como una reina, en silencio y con dignidad, digna. Y efectivamente la van a llevar al calzo y también va a morir guillotina. El niño lo dejo a su imaginación, pero la imaginación, no hay que tener demasiada imaginación para saber lo que finalmente a ese niño le pasó. El hermano de Luis XVI se va a ir a Inglaterra y se va a declarar Luis XVIII, rey en el exilio. Eso va a hacer que el enemigo más grande para Francia de aquí en adelante va a ser Inglaterra. Pero no solo Inglaterra. Europa está en shock. ¿Y por qué Europa está en shock? Mataron al rey, mataron a la reina. Ahora, agréguenle que la reina es la hermana del emperador austriaco. O sea, Austria está furia. Además, encuentran que esto es lo más picante que puede existir en la humanidad. Y por lo tanto, vamos a ver que, ojo, no solamente hay amenaza de los españoles, de los ingleses que están amenazando por los dos lados, en el fondo de los austriacos, de los prusianos para invadir la frontera, sino que va a haber movimientos que van a ir en contra de la República. Cuando matan al rey, se va a declarar la República, van a levantarse contra la República porque eran pro rey, y no solo eran pro rey, eran católicos. O sea, regiones internas como la Vendée y la Bretaña se van a levantar. O sea, va a haber una revolución, una contrarrevolución interna y una amenaza externa. Entonces, la región de la Vendée usaban esto, este escapulario, que dice Dieu est roi. O sea, el pueblo, ¿eran todos republicanos? No. No. Y efectivamente aquí es donde la revolución se desmadra. ¿Y por qué se desmadra? Porque están en peligro. Y entonces, cuando la Asamblea Nacional Constituyente logró la Constitución, cuando el rey la firmó, se constituyó como Asamblea Nacional Legislativa, que tenía que hacer las leyes para complementar la Constitución. Pero, como viene la amenaza externa y interna, se va a disolver eso y se va a poner un gobierno, en fondo de facto, pero un gobierno para poder afrontar esta situación, que se va a llamar la Convención. Y la convención se va a estructurar en los comités. Los franceses les encantan los comités. La palabra comité es muy francesa. Entonces, va a haber muchos comités. Y uno de esos comités va a ser el Comité de Salud Pública, que no tiene que ver con salud, ¿ya? Tiene que ver con los amigos y enemigos de la revolución. Y ese Comité de Salud Pública va a caer en manos del incorruptible, como se denominaba él, que va a ser Maximilien de Robespierre, ¿ya? Entonces aquí se desmadra, porque no es solamente la guillotina, sino que vamos entrando y atacando, porque Robespierre va a encargar, va a decir, terminar con la raza maldita de los vendeanos. Y esto es la entrada a la Vendée. ¿Ya? O sea, la entrada a la Vendée, hermano, va a quedar tigre con cabeza, esa pobre mujer que ahí tirada, imagínense lo que ustedes quieran. Pero además aquí van a arremeter muy fuerte, sobre todo también con el clero. Y esto van a entrar, nos van a matar a palo. Y me dice, todos murieron en la guillotina. No, no, no. Les fascinaba además entrar porque la creatividad de la maldad es una cosa impresionante. Este movimiento es tremendamente anticlerical. Entonces llegaban a un convento de cura, o sea, digamos de monje, sacaban a los hombres, los empelotaban, después buscaban otro de monja, los empelotaban y los amarraban hombre con mujer, y en pelota. Y después los tiraban con piedra en los ríos. En los ríos de ahí se ahogan, no en Mapocho, ¿ya? Entonces, y agarrándolos a palos, aquí vemos las monjas, los curas, era lo que más les gustaba. O sea, por favor, miren esta ilustración inglesa. O sea, el republiquén último, a Popelé, o sea, un bon sapage, ¿ya? ¿Y qué tiene abajo colgando los curas, pues? El obispo, ¿ya? Y aquí la guillotina y todos mirando con sus sombreritos rojos, ¿ya? Felices. Y aquí vamos sacando a los curas y aplastando, en el fondo, ni siquiera nada, no respetan absolutamente nada. Y por lo tanto, vamos con los curas, vamos contra las monjas y quién está detrás, el decreto de Maximilien de Robespierre. Vamos contra los edificios.
La Catedral de Notre Dame, hoy día es una foto de hoy día, pero uno ve aquí la fila de los reyes. Esto no tiene nada. No tiene ni uno. No solo no tiene ni uno. Estos que están en el Museo de Cluny son las cabezas de los originales que estaban ahí. Los que están ahí ahora son nuevos. No quedó ni uno. Es más, hay un museo en Nueva York. Yo tengo que decir que fui porque un amigo insistió y tu papá, de hecho. Y yo dije, oh, ya, bueno, va, que tenemos que ir a los cloisters. Y yo dije, Nueva York, un museo medieval en Nueva York. No tenía cero expectativa. Pero ya fuimos a los cloisters. Tengo que decir que quedé epaté. Todo como hacen las cosas los gringos. Esto cayó, o sea, era un coleccionista del siglo XIX que se fue a buscar, a comprar literalmente conventos completos. Y que los desarmó y los trajo y los armó en Nueva York. Y uno dice, me estáis molestando. Y uno empieza a leer los papelitos. Entonces dice, convento de Francia. Este gallo, ¿qué lo hizo? Después de la revolución, todas estas cosas estaban todas tiradas. Y no solo tiradas, destruía. Así que este gallo restauró y recuperó un montón. Pero a ver, cuando digo que se llevó los conventos enteros, yo quedé epaté. La colección de los cloisters de Nueva York es mejor que la del Museo Cluny en París. O sea, es el mejor museo medieval que he visto en mi vida. Que si no me insiste tu papá, yo no habría ido, ¿ya? Pero efectivamente, en Cluny están, y esos son los bustos, así que dos. No solo eso, van a desacralizar las iglesias. Y aquí es cuando Robespierre ya se vuelve loco. Robespierre va a declarar el fin del culto católico y el culto a la diosa razón. Y va a ser un show en la Catedral de Notre Dame, donde va a entrar una actriz de la Comédie Française desnuda, de torso, representando a la diosa razón. Oh my God. ¿Ya? No, la vendé en la zona al lado de Bretaña, que los van a matar a todos. ¿Ya? A los vendeanos, sí, los van a matar a todos. Entonces, lo que va a hacer ahora es establecer, sacar en el fondo las iglesias y establecer que son templos de la razón y de la filosofía. Y va a decretar el culto al ser supremo. Y va a establecer un día de celebración. Estas son ilustraciones del culto al ser supremo. Estas fotos son mías. Y no son de París. Son de las, digamos, de las afueras, de los pueblos chicos. Cualquier pueblo chico, vayan a la iglesia. Al pórtico. No hay nada. Nada. ¿Ya? Y no es una, ahí están desacralizando la iglesia, ahí tienen otra. No queda nada. Estos son talibanes, literalmente. Y es más, las que quedaron las desacralizaron y las llamaron templo de la razón. Estas otras, que también es mía, desacralizada y que ahora es como una instalación. Es curioso. Pero efectivamente uno ve afuera ya, y siempre está el papel que uno mira y la Revolución Francesa, efectivamente. Y aquí está el culto a la diosa razón, al ser supremo, en 1794. Y esto estaba locos como una cabra. Y la guillotina funcionando a la orden del día en forma permanente. Y es más, lo que hacían era que se pasaban unas listas, y aquí iba a aparecer la figura, por ejemplo, de Marat. Marat era un periodista que publicaba el periódico que se llamaba La Mie du Peuple, y él juntaba las listas. Entonces él tenía, se jactaba de tener la puerta de su casa abierta para que cualquiera llegara con la lista de los sospechosos y que le dijese, y ahí iban Maximilien Leandre Robespierre y ordenaban en el fondo las listas de los que iban a la conciergería primero y de ahí a la guillotina, y la guillotina funcionaba a la orden del día. Ahí está Magas, y Magas, que se jactaba y en el fondo era el que juntaba los sospechosos, y que se convirtió como el orador, porque además era periodista, entonces a él le gustaba y se creía un iluminado. Y ojo, Robespierre se llamaba a sí mismo y lo llamaban el incorruptible. O sea, para que se hagan un poco la idea del nivel. O sea, el laureado Marat. Entonces, Marat publicaba su periódico y ahí venían en el fondo las listas y con eso tomaban presos a donde estuvieran, a las personas, las llevaban a la conciergería y él se jactaba de tener la puerta abierta. Y además tenía un problema a la piel. Él tenía un problema que no sabemos si era psoriasis o qué, pero que le picaba mucho, entonces se bañaba mucho. Entonces tenía su tinita y se daba esos baños de tina y tenía la tinita con la listita, ¿ya? Y él tenía la puerta abierta para que llegara cualquiera a acusar. Bueno, y así va a llegar Charlotte Corday, que va a entrar, pero no, según ella tenía una lista, pero en verdad no tenía una lista, tenía un cuchillo y lo va a cuchillar en la tinita. Ahí va a morir en la tina, en un quesito al menos, ¿ya? Entonces, una cosa importante es que no está la... Sí, después viene, creo. Y, ojo, que ahí está también la muerte de Magas, en latina, está Charlotte Corday cuando se la llevan presa.
que evidentemente ella va a lograr su cometido, después la van a llevar a la Conciergerie y después también la van a guillotinar, pero va a cumplir porque ella lo que quería era salvar a mucha gente. Este cuadro de David es un cuadro súper importante, porque este cuadro nos muestra también la tinita. Pero analicen bien el cuadro. En este cuadro, Magá parece el cuerpo de Cristo en los brazos de la Virgen. Es como un cuadro que simula una Pietà. Sí, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque Magá, después de muerto, se va a convertir en los mártires de la revolución. Son sagrados. Hay muchos mártires de la revolución, no solo de esta. ¿O no? San Che Guevara. ¿O no? Bueno, lo mismo. Santo de la revolución. Y va a seguir Robespierre dando la orden, la guillotina va a seguir funcionando, la orden del día. Aquí aparece el carita de ángel, como digo yo, que era amigo de Robespierre y que efectivamente yo lo compraría por bueno, ¿ustedes no? Pero tiene una carita de ángel, pero este es el más malo de los malos. Saint Just le va a decir a Robespierre, le dice, el problema es que no hemos matado demasiadas personas, porque hay que renovar la raza humana desde la sangre. Ese concepto jacobino de Saint Just es el que van a copiar todo. La lección jacobina se va a hacer copy-paste en todas partes. No hemos matado suficiente. Hay que matar más. Carita de ángel. Danton, que era igual de malo. Ojo, se va a dar cuenta de esto. Y es más, se van a empezar a matar entre ellos. Entonces lo van a acusar a Danton. Y Danton, cuando está a punto de morir, va a decir, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Al menos Danton se da cuenta de que lo que estaba sucediendo era un crimen. Ojo, 2 minutos antes le estaba haciendo lo mismo. Ya, pero al menos se da cuenta. El otro, no. Y ahí Danton efectivamente no queda entre los mártires, sino que queda como un traidor, pero no es que fuera bueno. Y la guillotina funcionaba a la orden del día, y están aquí las tejedoras, que eran estas mujeres que tejían y estaban ahí tejiendo las mortajas, ¿ya? Y estos son los tribunales revolucionarios, o sea, llegaba el acusado y este era el tribunal, estaban todos como zanja. Y estos decidían culpables. Entonces, ¿se pueden imaginar lo que era esto? Y esto era la Place de la Concorde. Yo todavía insisto que no debía llamarse la Plaza de la Concorde. Seamos consecuentes. Esa debiera ser una Plaza de la Memoria, ¿o no? Pero de la Concordia. ¿Cuánta gente murió ahí? ¡Cantidad! Y la guillotina, dale, que dale, o sea, ya estaba más gastada y estas tejedoras que tejían las mortajas. Y estábamos en eso. Y es más, saqueando las iglesias, quemando las iglesias, no solo la guillotina, sino que mataban en las calles. O sea, no se imaginen que esto era solamente la Plaza de la Concorde. Esto era un desmadre total y absoluto, entero, y realmente era un horror. Volvieron a ser celtas, los celtas clavaban las cabezas en las estacas y ellos también. Y aquí se va a producir el golpe contra Robespierre. Y uno dice, alguien entró en razón. No, 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 nadie entró en razón. Simplemente uno de los miembros del Comité de Salud Pública estaba enamorado de una mujer que se llamaba Thérèse de Caradeus. Y Thérèse fue llevada a la Conciergerie. Y él quería salvar a su amada. Nadie quiso detener a Robespierre. Él quería salvar a su amada y organizó un golpe contra Robespierre, que se conoce como el golpe de Termidor. Ya voy a explicar por qué se llama así. Entonces van a entrar, van a atacar a Robespierre, le van a disparar, le va a entrar la bala por aquí y le va a salir por acá, y el incorruptible, que hablaba fantástico por primera vez, va a quedarse sin hablar, lo van a poner arriba de una mesita, le van a hacer un juicio, recordemos que esta gente es legal, ¿ya? Le van a hacer un juicio, está el disparo, ahí lo tienen en la mesa, medio muerto, pero no está muerto, le van a hacer el juicio y después lo van a guillotinar, ¿ya? Y ahí está la cabeza del incorruptible. Y efectivamente la revolución quiso ser fundante, cambiar el orden establecido. Entonces, no solo todo lo que les he contado, sino que la república va a establecer el fin no solo del culto católico, sino que de la era cristiana. Y va a establecer el año 1, el año de la república. Entonces, mientras todo el mundo estaba en 1792, Francia estaba en el año 1. Ok, pero no solo eso, van a abolir la semana. Porque la semana
Mira, Dios creó en 7 días. Entonces, ellos van a crear la década. 10 días, en el fondo, dos meses tienen 3 semanas de 30, o sea, son 30 días. 10 días, 10 días, 10 días. Y sobran días, y esos son 5 días los que sobran, y esos días son fiestas nacionales. ¿Ya? Entonces, la idea era científico, un calendario científico. Es más, van a ponerle nuevos nombres a los meses, que son científicos. Entonces, este es el mes de Mecidor, el mes de Termidor, es el calor, el mes pluvioso, el mes nevoso. O sea, a ver, la complicación para hacer un contrato con los franceses era total, porque no estaban ni en el mismo día, ni en el mismo mes, ni en el mismo año. Ahora, ojo, sí van a hacer algo adicional, porque en el fondo también van a establecer, van a cambiar las provincias eran territorialmente más grandes, y van a establecer los departamentos, que son más pequeños. ¿Por qué? Porque ahora hay igualdad ante la ley, ahora todos pagan impuestos, y como todos pagan impuestos, hay que hacer crecer la burocracia para que todos paguen impuestos y los territorios tienen que ser más pequeños para poder ser más eficientes. La burocracia es un invento posterior a esto, no solo eso, quieren ser fundantes. Lo único que yo siempre digo que cuando en una charla hay una persona muy molesta con lo que yo estoy diciendo ahora, que puede haber gente que se moleste, pero yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Una persona muy molesta levantó la mano y me dice: ¿Cómo? ¿Tú no encuentras nada bueno en la Revolución Francesa? Entonces yo le contesté con una ironía, porque conté que, a ver, estamos claros, sí, va a cambiar muchas cosas. Yo le dije: Sí, por supuesto, el sistema decimal de pesos y medios. Bueno, sí, ellos van a querer cambiar todo, van a crear el sistema decimal de pesos y medidas. Es decir, van a mandar a unos científicos, que esta historia es genial, a determinar el tamaño del radio de la Tierra. Y con esa dimensión van a crear una medida, que es científica, que la van a llamar el metro. Y se va a construir una barrita de platino y vidrio que se va a llamar metro. Y ese metro va a ser la medida que se va a dividir decimalmente y se va a multiplicar decimalmente y van a establecer el sistema decimal. Lo mismo va a suceder con el litro. Pero la historia del metro es que los que calcularon el radio de la Tierra, cuando ya lo habían entregado, se dieron cuenta que habían calculado mal. Y entonces dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Le decimos a Robespierre? No. No le podemos decir a Robespierre, porque si le decimos a Robespierre nos va a pasar lo mismo que Guillotin, nos van a guillotinar. Así que se quedaron cayucas. Así que el metro está funado. Pero igual funciona, no importa, ¿ya? Pero la historia es así. Entonces, efectivamente, lo que mueve la revolución, las ideas que mueven, son la idea de igualdad, sin lugar a dudas, sí. Fraternidad, no estoy tan segura que efectivamente sea algo que puedan jactarse de que haya sido ensalzado, porque no fueron precisamente fraternales, no al menos con los que no eran pueblo. Y libertad tampoco, porque lo que va a surgir es un Estado tremendo, burocrático y reglamentado que va a establecer cómo hay que vivir. Por lo tanto, si me preguntan a mí, lo que surge de la revolución va a ser, sí, una democracia, es cierto. Pero una democracia no libertaria, sino que una democracia de corte socialista, donde el Estado es más importante que el individuo. El triunfo de Rousseau en la aplicación de la política. Y efectivamente, de la revolución va a venir, después de que ya muere Robespierre, hace la revolución termidoriana, se va a instaurar un directorio, y a ese directorio le va a hacer un golpe Napoleón, que ya Napoleón era hijo de la revolución. Muchos dicen: Pero ¿cómo? Sacaron a los reyes y después Napoleón vino y en 1804 se nombró emperador. Se volvió a lo mismo. No, 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 se volvió a lo mismo. Y no se volvió ni cerca a lo mismo, porque Napoleón es un hijo de la revolución. Y por lo tanto Napoleón no solo va a completar la tarea de la revolución, sino que la va a institucionalizar. Napoleón va a hacer todas las leyes complementarias que acompañan a la Constitución, va a hacer una nueva Constitución, la Constitución del año 8, la Constitución del año 10, que después se va a dar cuenta que no podemos seguir en estos años y por lo tanto va a volver a la era cristiana, porque no porque no fuera revolucionario, sino que porque era poco eficiente, ¿ya? Era poco práctico, ¿ya? Y él va a complementar la revolución. O sea, Napoleón no solo profundiza la revolución, sino que la exporta, porque además invade toda Europa y la exporta tanto que cuando uno entra a la tumba de Napoleón como buen chileno, yo nunca quise ir porque encontraba, no era el santo de mis devociones ni nada, pero otra vez. Yendo a París con alguien, ay, quiero ir a la tumba de Napoleón. Ya, vamos a la tumba de Napoleón.
Entramos y me pareció súper interesante. Viste, sí, esto es muy bueno viajar con amigos, eso hace muy bien. Y entonces me pareció tremendamente interesante porque me puse a leer, yo siempre leo las cosas, y de repente como que empiezo a leer y como que empiezo a ver la luz. Fue como que empecé a escuchar a los políticos chilenos hablando. El Estado garante, el Estado docente, el Estado. Y dije, oh my God, Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins. Y ahí fue como que salí mal. Y dije, necesito un café Nocet ahora. Porque se me pasa. Pero efectivamente, sí. Y aquí vamos a ver que se va a hacer la diferencia entre, digamos, si ya había una diferencia entre Inglaterra y Francia, la revolución va a agrandar el Canal de la Mancha. Los ingleses van a ser los primeros a escribir sobre la revolución. De hecho, Burke va a ser el primero, que no le va a parecer nada de bien. Y a pesar que entendamos que también la tónica que había era una tónica que tendía hacia las mismas ideas, todos simpatizaban con las ideas de la Ilustración, todos simpatizaban con la revolución, hasta que la revolución se desmadró. Y ahí tomaron distancia. Entonces, efectivamente los ingleses ven así a la revolución. Estas son las ilustraciones inglesas. ¿Qué es la revolución? Un monstruo, ¿ya? Un monstruo que echa sangre y además poco elegante, como lo pueden ver. ¿Ya? ¿Qué es la revolución? Unos republicains borrachín al mando del poder político y ejecutorio. Eso es. ¿Qué es la revolución? Una tropa de ignorantes comiéndose a la guagua. Ojo, esto es la revolución francesa para los ingleses. ¿Ya? Por eso, miren aquí, y este está Pilucho, y ahí está, ¿no es cierto? Y aquí, por favor, un monstruo de miles de cabezas que si le cortáis una le salen más. Esta es la misma, perdón. Esto es la revolución. Miles de cabezas decapitadas, ¿no es cierto? Con la justicia, vuelvo atrás, la justicia ciega. Esta es la revolución, los que juzgan. Y esto es lo que va a suceder. Nosotros somos civilizados. No somos franceses. Y por eso, por ejemplo, cuando, mucho más adelante, Benjamin Disraeli le pregunta a la reina Victoria, le dice, o sea, perdón, la reina Victoria le pregunta a Benjamin Disraeli, le dice, ¿qué es la burocracia? Y se ríe y le dice, mi reina, algo muy francés. Algo muy francés. Algo muy francés. Y no solo eso, Charles Dickens, cuando escribe Historia de dos ciudades, hace el contraste, Londres y París, la época de la revolución. Primer capítulo, señor Lorry, un hombre respetable, que cumple su palabra, que usa un sombrero tres puntas y que tiene un bastón, y que viaja kilómetros de kilómetros para cumplir su palabra, no escrita, oral. El señor Lorry es un abogado inglés. Okay, listo. Segundo capítulo, estamos en París, todo esto antes de la revolución, estamos en París. Y está lleno de gente, muertos de hambre en la ciudad además no tiene ni siquiera calles pavimentadas. O sea, ahí uno se da cuenta que Dickens está haciendo duro, ¿verdad? Y de pronto viene una carreta llena de vino con unos barriles, se caen los barriles y el vino cae por las calles y la gente se agolpa a tomar el vino de la calle. No ha dicho una palabra, pero en esos dos primeros capítulos uno ya tiene claro de qué estamos hablando. Si uno sigue leyendo el libro, uno se da cuenta que efectivamente él sitúa, estamos hablando de un victoriano, que va a situar su historia en la época de la Revolución Francesa, pero que va a ser el contraste entre el mundo civilizado británico y el mundo absolutamente incivilizado y absolutamente, porque además la historia juega que los buenos, para los, en el fondo son buenos, los que uno está convencido que son buenos porque son objetivamente buenos, la revolución los quiere matar. Y los malos sobreviven. Entonces, de alguna manera, al final no mueren porque es providencial, como todas las cosas de Dickens. Porque Dickens escribe, insisto, cuentos de hadas. O sea, las cosas terminan bien. Entonces, cuando uno está muy nervioso, ya, no, no va a morir, no se preocupe. Ya, va a salvarse. Entonces, efectivamente, de la revolución se ha escrito mucho y, sobre todo, después de 1989, va a haber un revisionismo histórico de los 200 años muy importante. Entonces, antes de esa fecha, muchos, sobre todo los franceses, hablaban siempre puras bendiciones de la revolución. Los ingleses no, desde el comienzo hablaban mal. Pero 1989 hizo salir una historiografía francesa importante, donde de alguna manera por primera vez se pusieron las cosas en su lugar. Sí, reconozcamos,
amplió la participación ciudadana, es verdad. La igualdad ante la ley es algo importante, estoy súper claro. Se ganó la democracia, se ganó la soberanía popular, pero ahí viene el punto, ¿a qué costo? Porque los americanos hicieron lo mismo, pero no fue el mismo costo. Y es más, los ingleses hicieron lo mismo en la Revolución Gloriosa, y murió uno, en la Guerra Civil, el rey, o sea, en el fondo no hay lugar. Yo les recomiendo a ojos cerrados montones, pero este libro de mi adorado Michael Burley, que es que, es decir, yo creo que el historiador más inteligente de todas maneras, pero este libro es extraordinario. Porque este libro además es una dupleta. Este es el primer libro de esta dupla, en el fondo, esta relación, religión y política en la historia. Y este se llama El poder terrenal del siglo XVIII y el siglo XIX. Y el siguiente libro, que es del siglo XX, se llama Causa Sagrada. Ahora, yo lo hice al revés, leí primero Causa Sagrada y después me leí El poder terrenal, pero como lo hice así, les puedo decir, léanse primero El poder terrenal y después léanse Causa Sagrada, porque si no hay que hacer dos veces la pega, ¿no? Para ciertas cosas, pero es buenísimo. De hecho, ahora un alumno mío de la red, que está estudiando Historia de la Católica, me dice, voy a tomar el curso del siglo XIX, Maida, porque él toma los cursos míos, entonces, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué me recomendáis? Quiero leer algo, les Mateo. Entonces, le dije El poder terrenal. Pero muy buen libro. Bueno, de la María Antonieta hay un montón de cosas, porque la verdad es que esto sí tiene... Stefan Zweig siempre es una pluma agradable, no necesariamente un historiador. La Antonia Freixo sí es una buena historiadora. Pero hay montones también de historias noveladas. O sea, leer historia de dos ciudades es un buen ejercicio. Yo cuando tenía alumnos de pregrado, empezaba la Revolución Francesa, muchas veces les daba a leer a Dickens. Porque además así les mataba dos pájaros de un tiro. La Revolución misma... pero además la visión de los ingleses respecto a la Revolución y la diferencia entre lo que es la mentalidad anglosajona y la mentalidad francesa. Espero que se hayan entretenido. Esto está mal la fecha, no es 8, lo hice ahora, me equivoqué, lo hice bonito, me preocupé mucho más de los bonitos, pero se me fue a cambiar la fecha. Pero en el fondo la próxima semana es feriado, así que después del feriado se ven en este mismo canal a esta misma hora con la Rosita. El 22. Espero que se hayan entretenido.